A ver, lo que el blockchain es una tecnología que lo cambia todo y todo es todo. Para mí es quizás, podríamos decir, incluso casi más potente que Internet, y la consecuencia para el mundo y para la humanidad de lo que hace esta revolución tecnológica. Blockchain, lo que te permite es poder tener una sociedad descentralizada, sociedad. Todo tu componente social, toda tu comunidad política, toda tu economía, todo el comercio, toda la producción, o sea, todo puede estar de manera descentralizada. Blockchain comienza, el primer proyecto es con Bitcoin y la primera cadena de bloques es la de Bitcoin y es prácticamente una misma cosa. Es una contabilidad descentralizada, es un libro contable que todos pueden ver de manera transparente y que se actualiza en los ordenadores de todos a la vez. Entonces, todo el mundo que tenga un nodo dentro de la red, pues se le actualiza en la base de datos y bueno, funciona a través de un sistema de minería, de proof of work, de prueba de trabajo, que sería aquí complejo de explicar y no es el objeto del debate o de la tertulia, pero lo que permite es una revolución en cuanto al dinero. Porque puede haber un dinero que sea nuestro, y cuando digo nuestro, quiero decir del pueblo, y no manejado por los amos, por los políticos o por los poderes fácticos o por la banca internacional, sino simplemente de la gente, donde todos podemos entrar a competir y a usarlo de manera libre sin tener que pasar por controles ni bancarios ni gubernamentales que te estén ni vigilando, ni espiando, ni bloqueando, ni censurando, ni limitando. O sea, es totalmente libre. Es blockchain es la libertad. Primero con Bitcoin es la libertad monetaria, pero luego blockchain evoluciona. Más que la gente apenas le suena lo que es Bitcoin, pero es que Bitcoin, digamos, para los que estamos muy metidos en esto, es ya casi prehistórico, es casi de la era de los dinosaurios. O sea, luego hay blockchains muy superiores con muchas otras opciones, infinitas más opciones que lo que hace Bitcoin. Entonces, digamos que la...